attacked a nearby member of staff. Saludos a todos amantes del mejor deporte del universo. Sean bienvenidos por primera vez a este torneo. El día de hoy tenemos un choque entre dos equipos con la misma mentalidad y las mismas ganas de querer hacer goles. Ambos desean ganar su primer partido. Saben que es la mejor manera de iniciar el torneo. Aquí todo se tiñe de rojo, hasta la fachada del estadio cuando sus ocupantes están en la ciudad. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Y ahora la tiene Lewandowski. La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Busca a su delantero. Buscó el espacio. ¡Qué buena bola le han colocado! Tiro de esquina para Bayern Múnich. Buen despeje. Milagrosamente le llega directo el balón. Pase cruzado de... ¡Impactante cabezazo! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Qué buena salida! Forzaron saque de banda. Y salió el balón. A ver, doctor García, dígame, ¿a qué jugador va a seguir en particular? Matthijs de Ligt. Creo que nunca he visto a un defensor o a cualquier otro jugador tener el ascenso meteórico de este futbolista. Es absolutamente fenomenal. Un jugador adelantado a su corta edad. Tiene el aplomo y la seguridad de un veterano experimentado. Sí, el azote de muchos delanteros. Y la tiene y se abre un espacio. Lo derribaron en el área. Es un penal clarísimo. Se lo pone al rival en bandeja de plata. Con esto puede abrir el marcador. Doctor, doctor, llamen a un médico, doctor. Falló una oportunidad impresionante. Y ahí se va la oportunidad y con ella la esperanza de lograr algo en este partido. Acá está el arquero con la pelota. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Y va para adelante. Qué desperdicio. Ter Stegen la despeja. Gravenberch. Davis. Lewandowski. Busca meterla. No pudo encontrar a Musiala. Balón largo por arriba. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Cortó el balón. ¡Impacta al arco! Por un momento todos aguantaron la respiración. La mueve a su derecha. ¡Ah, qué excelente toque! Esa barrida puede ser la del partido. La defensa tiene que replegarse.
¡Esta es la buena! Y ahora la tiene Lewandowski. Busca a su delantero. Cuidado, que esta es muy buena. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Davis no ha tenido mucha libertad de movimiento hoy. Parece que anularlo les está funcionando hasta el momento. Deben estar muy atentos porque están dejando mucha gente sola. ¡Gnabry! Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pase cruzado de Gnabry. ¡Qué buen robo de balón! Córner, el segundo del partido. A diferencia de su rival que no lleva ninguno. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Es de manos. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Un buen pase y esta podría ser la buena. Podrían llegar hasta la portería rival. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Lewandowski. Y lo vio venir. ¡Qué buena coordinación! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Consigue el pase. Gravenberg. Y ahora la tiene Lewandowski. Va hacia el extremo izquierdo. ¡No va más! ¡Al descanso! Ha dicho el árbitro. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. Aquí vamos de nuevo. Bayern de Múnich. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. Bayern de Múnich. Ha cerrado el medio campo y no pasa nada. Tiene un imán para traer el balón a sus pies. Decide irse a la segura. Davis. Jugada prometedora. El balón fluye y el equipo avanza. Buen balón. Esta fierrazo descomunal. Ahí tiene el rebote. Un despeje, digamos, decente. Mateus. Otro pase y la mantienen en circulación. ¡Gravenberg! Ahí va otra vez. ¡Una tajada maravillosa! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. FC Bayern München. Va por su tercer córner. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Bueno, yo creo que fue un buen intento, aunque me decepciona un poco que haya perdido de vista el objetivo. ¡La juega a la derecha!
Lewandowski la intercepta sin problema. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas... Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Koundé. Pelota a la derecha. Salió del terreno de juego. Blind. FC Bayern München. Busca abrirse el paso. Busca colarla. Forzaron saque de banda. Blind. No, no va a llegar esa bola. Jugada interesante. Upamecano. Un buen pase y esta podría ser la buena. De Ligt. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Y ahora tiene Müller. La juega hacia la derecha. La pelota llega. ¡Gol! Entró, señoras y señores. Esto está tremendo. ¡Golazo! Finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba. Fue una palomita genial. ¿Qué forma de cabecear tiene este tipo? Un gol de muchísima calidad. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! FC Bayern München toma la ventaja, 1-0. Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones, seguir con los 11 adentro o voltear al banquillo e involucrar un cambio táctico. Lewandowski. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Y ya la recuperaron. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. ¡Esta es la buena! Bien pensado. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. ¡Dembélé! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Y ahora tiene Mané. FC Bayern München solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido. Y ahora ya tiene la pelota. Falta. Una decisión fácil y justa al final.
es una grandísima llamada. ¡Le pegó! El arquero logra meter un manotazo fantástico. There will be 3 minutes at a time. ¡Coman! Pase cruzado de Coman. Anda espléndido y la regala, no puede ser. ¡Esta es muy buena! ¡Oportunidad de gol! Ese error por poco les cuesta muy caro. El pase fue justo donde lo quería, pero el jugador hizo muy bien en abrir mucho más el espacio. ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado... Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Doctor, me estoy poniendo nervioso de verdad. ¿O será más bien que estoy tan emocionado como el público presente en el estadio?
Es un torneo que trae consigo satisfacciones financieras, de reputación y de prestigio. Es un ambiente en plena ebullición el que se vive en el estadio y estamos listos para que arranquen las acciones. La gran afición del Bayern suele cantar a todo pulmón. Los rojos son un club que puede describirse como superclub por muchas razones. ¿Cómo va a disparar? ¡Gol! ¡Ya era hora, por el amor de Dios! ¡Y ya empezó! Ese era el inicio que tanto él como su equipo buscaban. Hay que admirar la habilidad de los jugadores que puedan hacer esto. Esto va a abrir el juego desde mucho antes de lo esperado. Eso fue de una precisión absoluta. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Dieron el primer golpe y fue certero. Hicieron el gol que el público tanto deseaba. Ahora deben conservar la ventaja. La juega hacia la derecha. ¡Es el momento para Ansu Fati! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Este es un gol infartante! 2-0. ¡No necesitaron ni 10 minutos! Solo frente a la portería, imposible fallarla. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. No, no va a llegar esa bola. Pedri. Es el momento para Ansu Fati. Lizarazu. Esta vez logra despejarla. Y va para adelante. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Ni modo, agarrado en fuera de lugar. Un buen pase y esta podría ser la buena. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Busca a su delantero. Cuidado, que esta es muy buena. Aquí hay una posibilidad. Y lo vio venir. Llegó sin mayor problema. Va hacia el extremo izquierdo. No lo va a poder adelantar. Milagrosamente le llega directo el balón. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Están buscando penetrar. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. La pone por arriba. Gnabry. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Qué buena salida! Gravenberg. La pelota fue muy desviada.
Muy buen intento, reaccionó rapidísimo, pero no logró definir. Ya lo tiene por la derecha, ¿y ahora qué sigue? Será de manos. Kimmich. La mueve a su derecha. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Gnabry. Pedri. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Qué buena coordinación. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Consigue el pase. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Metió el disparo! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es muy complicado definir esto, por lo visto. Ambos equipos han dejado más que claro que van a caer más goles. Además, estoy convencido de que sus respectivos entrenadores les van a recordar que el próximo podría ser el definitivo. Va a ser interesante ver con qué idea salen los equipos a la cancha para la segunda mitad. FC Bayern München gana por un gol en este partido equilibrado. A ver qué nos deparan las acciones para la parte complementaria. Aquí vamos de nuevo. Busca colarla. La metió correctamente. Esta es la buena. Cortó el pase. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Atención, que viene el gol! No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. Mateus. Lizarazu. Jugada interesante. Mateus. La controla Kimmich. ¡Qué bien la hiló! Cuidado, que esta es muy buena. Se viene, le pegó directo. ¡Gol! Lo que acabamos de ver, amigos, no tiene verdaderamente parámetros. A lo que vino, a dominar los campos de juego. Este es un grandioso equipo que sabe jugar muy bien a la pelota y anotar cualquier cantidad de goles. Son poderosos, son realmente una potencia. Los contrarios... Ahí casó el jugador. Eso es un tiro libre. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias.
encontrado el espacio en la banda. Tremendo. Impactante cabezazo. ¡Qué buena atajada del guardameta! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. ¡Dembélé! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Goretzka. Ansu Fati. La juega a la derecha. Gavi. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Qué desperdicio! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. Kimmich. FC Bayern München. Busca abrirse el paso. Blind. Buscó el espacio. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Qué buena bola le han colocado! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Pelota a la derecha. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. La alternativa ahora pasa para ellos. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Va luchando codo a codo con su marcador. ¡Qué cabezazo bestial! Sin dudas, con eso tenían el resultado. Lo intentó, pero se perdió la oportunidad de asegurar la eliminatoria. La juega a la derecha. Buena jugada. De lo mejor contar con jugadores que no dejan de correr. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Encontró al compañero. Ha encontrado el espacio en la banda. ¡Enorme cabezazo! ¡Gol! ¡Uno más, señoras y señores! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Así es como se debe cabecear. ¡Magnífico! Mostró mucha fuerza y compostura. Muy bien, pero muy bien jugado. Hay 3 goles de diferencia entre los equipos. Saque desde la banda. Sergio Roberto. Goretzka. Coman. Sergio Roberto. Es el momento para Ansu Fati.
Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Y va para adelante. ¡Coman! Demasiado débil, doctor. Le pegó como su hermana. El árbitro observa su reloj. ¡Se acabó el partido! Un resultado perfecto. Una prueba superior.